¿Qué tal a todos y bienvenidos nuevamente aquí a Gigantes Primitivos? Y en esta ocasión les mostraré un video revisión de la figura del Dr. Ian Malcolm de Amber Collection de Mattel. En la parte trasera de la caja podemos ver el nombre del personaje y una fotografía de la película. En uno de los costados el logo de Jurassic Park, en el otro el logo de Amber Collection y en la parte debajo de la caja algunos logos y advertencias. Muy bien, pues entonces vamos a abrirlo. Listo, fuera de su empaque, y aquí tenemos estos accesorios. Para empezar tiene esta bengala hecha de un plástico rojo translúcido, pero con detalles sombreados en blanco, ¿no? Para darles aspecto de humo. Una bengala ya clásica, me refiero de una escena clásica de la primera película. Otro de los accesorios es un par de manos intercambiables. Estas son manos un poco más abiertas. Aquí está. Luego tenemos también este radio, que es el mismo que ya venía en la figura de Ellie. Y por último, un accesorio que me llamó la atención y es el vasito de agua. Un vaso de plástico translúcido que da la impresión de que efectivamente tiene un poco de agua por ahí. Me agrada la idea. Aunque que yo recuerde la mítica escena del vasito y el agua, las ondas que se producen, pues no las tiene el personaje de Ian Malcolm, si mal no recuerdo. Pero bueno, es un detallito que nos lo agrega aquí Mattel y se agradece. Y como tal, la figura. Así que vamos a analizarla. En cuanto a estatura, la figura mide aproximadamente 17.5 centímetros. Para ser honesto, no esperaba mucho de esta figura. Pero ya al destaparla y aquí ya tenerla enfrente, me agrada mucho el detalle del rostro. ¿Sí? Estas figuras de humanos no se han caracterizado precisamente porque se parecen mucho a los actores, pero en el caso de esta, yo creo que de todas las figuras de humanos de Mattel que tengo, de humanos de esta franquicia, este es el que más me ha agradado porque le da un parecido un poco más, o sea, acerca un poco más a, en este caso, el actor Jeff Goldblum. No sé qué opinan ustedes, pero a mí me gustó mucho el detalle del rostro, me gustó mucho ese parecido con el actor, los detallitos que tiene, no sé si la cámara lo alcanza a apreciar, pero incluso se nota un poco de barba por ahí, se nota un poco como de sombreado ahí, simulando la barba y el bigote. Me gusta mucho ese detalle del rostro, repito, a comparación de los otros humanos que tengo, este creo que se acerca un poco más al actor de la película. Bien, vemos que pues la figura tiene su ya clásica vestimenta en negro. Aquí en el pecho alcanzamos a ver que tiene un collar y también tiene por ahí detallitos que simulan el vello en pecho. Algo sencillo, simple, pero me agrada el detalle también. Todo la figura pues tiene esa vestimenta en negro, salvo detallitos como por ejemplo la hebilla del cinturón, que eso ya está pintado en color plata. Y por acá tenemos lo de los zapatos, siendo estos ya con otra tonalidad. Son en negro también, pero tiene por ahí unos sombreados en café, simulando pues suciedad o lodo, ¿no? Algo así. Lo que no me gusta de la figura es que está un poco floja. Miren cómo se mueven las piernas, está muy floja. Y también en la cabeza, miren, está muy muy floja, así vino, no es porque yo la haya movido mucho, simplemente así es. Y se me ha caído varias veces, o sea, trato de ponerlo así erguido y de repente se cae. Es uno de los problemas. Otro de los problemas que veo es que pues, la figura no viene con base, es una figura simple. No pasa eso con, por ejemplo, con el personaje de Dennis Nedry, que sí venía con su base. Este no, es así simple. Así con sus accesorios que ya les mostré. ¿Qué más tiene? Tiene el detalle este del reloj, con una correa en negro y el detallito ahí. Está bien. Sí, creo que está un poco chueco, no está por completo así pintado en tono plata, pero igual así de lejos no se nota, ahí se ve bien. Lo de los lentes, no sé si se los mostré, es un plástico, es como un gris, pero es un gris translúcido y alcanzamos a ver por ahí los ojos. Muy bien, entonces vamos a ver lo de las articulaciones. Vamos, en cuanto a la cabeza de la figura, este puede girar la cabeza por completo y puede bajar y subir ligeramente. Como les decía, se encuentra algo flojo, de hecho miren, ahí pueden notar que se cae. No sé si es un defecto de esta figura en específico o así es la articulación o así es en sí la figura, o sea, así la hicieron. Pero pues sí, es lo que es el único detalle que no me gusta. Brazos, puede levantarlos, girar por completo.
De ahí pasamos a un punto de articulación en el bíceps. Aquí. Eso lo puede girar. Doble punto de articulación en el codo. En cuanto a muñeca, puede girar, subir y bajar. Tenemos una articulación en el torso. El torso puede moverse hacia los costados. También puede subir y bajar ligeramente. De ahí pasamos a este otro punto, ya más en la panza o en el estómago, que le permite girar por completo a la figura. El punto de aquí de arriba me gustó mucho. Sí, me agrada mucho ese movimiento. De ahí pasamos a lo de las piernas. Las piernas pueden abrirse hasta este punto, bajar, moverse hacia adelante y hacia atrás. No pueden girar por lo mismo del pantalón, que no se lo permite. Tenemos un punto de articulación aquí en la pierna, la cual puede rotar. De ahí vamos a un doble punto de articulación en la rodilla. Sí, de esta forma. Y luego vamos a los pies. Los pies pueden moverse un poco o levantarse un poco así, o moverse hacia atrás. De esta forma. Y luego puede girar por completo el pie. Aquí en la parte de abajo podemos ver que tiene dos orificios en la suela del zapato. Esto precisamente para poder encajarla en alguna base, la cual, repito, no incluye. Pero estaría de maravilla que también incluyera base, así como pasó con el personaje de Dennis Nedry. Y en cuanto a articulaciones, pues básicamente esas serían todas. En cuanto a comparaciones, pues vamos a poner aquí esta otra figura también de la Amber, y es el personaje de Ellie. A diferencia de el de Ian, este personaje de Ellie se siente más rígido, no se mueven así las piernas ni la cabeza como aquel. Incluso yo no sé si lo notaron, tuve un poco de problemas con la articulación de aquí del torso porque se bajaba un poco. Este personaje se siente más rígido. Vemos aquí la comparación de los tamaños. El de Ian, pues sí, es más alto, es más robusto. Pero vamos a compararlo con otra figurita de Ian, y es este de aquí, que compré hace ya unos años. Esta es una figura que venía con un Velociraptor, es de la Legacy Collection, y esta, digamos, es la figura básica o de la línea básica, sin nada que ver con la Amber. Primero, pues por la escala. Aquí vemos la escala, que básicamente es como la mitad del tamaño del Ian Amber. Quiero que lo enfoque. Ahí está. Es la mitad del tamaño, la mitad de estatura que el Ian Amber. Es casi como el mismo diseño, los mismos detalles, pero pues en el de Amber pues es una escala mayor. Y al ser una escala mayor, creo que los detalles lucen mejor. Repito nuevamente el detalle del rostro. Tan solo vean este de aquí. O sea, el rostro no se parece nada a Jeff Goldblum. O sea, se ve un poco hinchado, no sé cómo explicarlo. Y necesito que lo enfoque. Bueno, tarda un poco en enfocar. Pero y luego tenemos el otro que sí se parece o tiene una mejor expresión que este de aquí, el pequeñito. Otro detalle que veo en el pequeñito o en este, el de la línea Legacy, es que los zapatos son aquí grises. Y en el de Amber, pues son negros con detalles en café, y se alcanzan a ver también ahí estas, ¿cómo le llaman? Hebilla, no sé cómo se le puede llamar esto. Ahí está. Así que definitivamente, pues el Amber sí es mejor o está mejor detallado. Y aquí lo tenemos con uno de sus accesorios, la bengala, en esa ya clásica escena del dinosaurio Rex. Hubiera sido genial que tuviera una cabeza intercambiable como otras figuras de Amber, pero en esta ocasión no sé por qué no lo pusieron. Hubiera sido genial otra cabeza con otra expresión, una expresión así como de susto, no lo sé. Pero así es como nos lo entregan. La antorcha, o perdón, la bengala se ve muy bien, me parece muy bien, muy bien decente. Y con esta pose creo que luce mejor. Muy bien, entonces aquí otra figura de humano de la Amber Collection que se añade a la colección. Casi las tengo todas, me falta por ahí un par de figuras, pero veré si puedo conseguir el resto. Muy bien, pues esto sería todo por este video. Y hasta luego.